Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. En 168 Horas Radio recibimos la visita de dos de las integrantes de las Rampiedras del Sol, que está ubicado en el Durazno, Tanti. Bueno, el ASRAN es un maravilloso espacio ubicado en el Durazno, Tanti. Uh-huh. Es un espacio de 60 hectáreas donde la intención, el deseo, la propuesta es que sea un espacio para poder conectarnos con nosotros mismos. Viste que la vida diaria es bastante loca. Sí, sí. No solo la vida, nuestra cabeza también es bastante loca. O sea, es bastante difícil parar. Es bastante difícil conectarnos con lo que estamos haciendo. De pronto estamos haciendo algo, ya sea lavando los platos o esto, y estamos pensando en otra cosa. La conexión tiene que ver con esto de tener conciencia en el presente y en lo que hacemos. Uh-huh. Y para eso hay diferentes técnicas, y el espacio en medio de la naturaleza es como, diría, lo ideal. O sea, la naturaleza nos ayuda muchísimo, claro, a estar presentes. Te predispone de otra manera. Exactamente. Uh-huh. Te conecta, no te distrae. Está muy bien. Además, ustedes tienen dos lugares, un lugar allá y tienen otro lugar aquí en Villa Carlos Paz, en donde dan una serie de actividades. Sí, tenemos lugares en 27 países en todo el mundo. Claro. Es una institución que llega a muchísima gente en Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Y la idea... ¿Y en Carlos Paz dónde? Paz, a ver, en chivo. En Punto, claro, Solar, donde damos clases de yoga, tai chi, en la calle Jorge Newbery, casi Cárcano. Sí, claro. Jorge Newbery 21. Así que los esperamos a todos los que quieran practicar yoga o tai chi, que nos visiten. Quería contar que en el ASRAM hay posibilidad de alojamiento, hay una... sistema de alimentación ovo-lacto vegetariana, uh-huh, o sea, toda una propuesta para lograr la armonía, la salud integral, de salud de cuerpo, alma y espíritu. Y se hacen diariamente todas las disciplinas propias en forma gratuita: meditación, yoga, bhakti yoga. Abierto para toda la gente que quiera ir a conocer. Y luego, bueno, cuando se quieren alojar, serán muy bien recibidos y se sentirán muy bien en ese ámbito. Es un espacio muy agradable, de mucha naturaleza, de mucha armonía y paz. Y realmente mucha gente va a buscar a sí mismo. Uh-huh. No sé si lo encuentran, pero es un buen camino, es un buen lugar. Buena posibilidad de encontrarse. Siempre lo digo, es un lugar maravilloso, ¿no? Que tiene una magia muy especial, es casi un microclima, ¿no? Uh-huh. Ese lugar, allí en Tanti. Aparte, se van a sentir muy bien recibidos porque hay un clima de mucha alegría, de mucha paz entre todos los que están ahí generalmente. Uh-huh. Sí. Podemos decir es lo que eso me pasó a mí, por, claro, lo menos, todas, ahora, las veces que fui. Ahora me van a contar cómo llegaron cada una de ustedes, ¿no? Uh-huh. A ASRAN. Sería un lugar espiritual, pero podríamos decir, no sé si llamarlo así, a religioso, digo, porque están, uh-huh, todas las religiones allí, pero es más una cuestión espiritual que religiosa, ¿no? Exactamente, casi podríamos llamar ecuménico, uh-huh, o espiritual. Claro. En el sentido de también un profundo respeto a la religión de cada uno, porque alguien dijo, la verdad une. Y el trabajo de conexión con uno mismo es tal vez de toda la vida. O sea, no podemos ser tan ilusorios de pensar que vamos un fin de semana o hacemos un taller. Y ya está, ¿no? Somos Budas. No. Sino como paso a paso. Paso a paso y con otros que nos ayudan. Los otros nos reflejan
a veces muchas cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Claro, sí. Y si bien es un lugar de mucha armonía, muchas veces no es que no haya problemas. Qué bueno que haya problemas. Los problemas son los que nos desafían en esta vida y nos hacen, digamos, es el escalón que tenemos que subir para darnos cuenta cómo avanzamos. IPC Group en Villa Carlos Paz. Piscinas en fibra de vidrio con sus tres marcas: Practipool, Stylepool, con mayor equipamiento y prestaciones, y Luxury, piscinas de fibra personalizadas. 15 años de garantía escrita, únicas en el país, con normas de calidad ISO 9001. Instalaciones en todo el Valle de Punilla y Villa Allende. IPC Group, Avenida San Martín 1973, Villa Carlos Paz. Hotel y Spa Tres Pircas, habitaciones exclusivas, spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa, Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837, trespircashotel.com.ar. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta, o al teléfono 03541 156 63 139. Segunda parte de la entrevista con las integrantes del Ashram Piedras del Sol, un lugar maravilloso ubicado en el Durazno, Tanti. Cuénteme un poquito cada una cómo llegó al Ashram Piedras del Sol, un poquito su historia, brevemente. Bueno, yo desde jovencita había tenido muchas ganas de practicar yoga, pero por distintas situaciones no lo hice. En el año 2000 me separé y el mundo se me vino abajo de golpe y empecé a tomar clases de yoga en el Centro Cultural de Córdoba y bueno, encontré ahí de nuevo, digamos, una familia que la elegí, un lugar donde pude ser totalmente otra persona. Aprendí enseguida, empecé a estudiar el profesorado de yoga. Empecé a aprender sobre la alimentación vegetariana y un montón de cosas. Me sentí muy bien y bueno, entre todas esas prácticas que hice en Córdoba, empecé a visitar el Ashram Piedras del Sol, que me encantó. A veces vienen maestros y es muy buena la experiencia que he tenido. Sinceramente es como una elección que hice ya, digamos, de grande. Que me cambió la vida, me hizo muy bien y puedo decir que me siento muy bien, realmente.
Y he cambiado un montón de paradigmas que venía con creencias, con cosas recibidas culturalmente, así como en forma automática, ¿no? Que nos vamos contagiando de padres a hijos ciertas costumbres. Claro. Y en cambio, en esta institución yo aprendí cosas nuevas. Digamos, la era de Acuario, ¿no? Que nos trae tantos cambios, tanta libertad, tanta posibilidad de informarnos y de conocer cosas nuevas. Y bueno, así fue como conocí el ashram. Es un lugar donde me encanta estar y conocer, ir, visitar. ¿Sí? ¿En tu caso, Nidia? En mi caso se dio que uno de los primeros moradores del ashram fue mi hermana y su marido en ese entonces con sus hijas. Ajá. Ni bien se compró el ashram, Marcela. Así que yo fui y, digamos, conocí el ashram. Fui a visitarla a ella. Bueno, también por otros amigos comunes conocí la institución. Al comienzo me pareció así media volada. Sí. Una cosa rara. Sí, no sé si rara, pero qué sé yo. Yo de joven siempre he tenido muchas inquietudes sociales. Sí. Y bueno, y me cayó la ficha una vez que conocí a una persona que estaba en la institución, Héctor, que tenía mucho trabajo social con comunidades en México. Y por otro lado, porque también me di cuenta que si el cambio no empieza, pero profundamente por uno, es muy difícil verlo afuera. Claro. O sea, he trabajado con mucha gente que ocupa puestos políticos, que ha pasado por situaciones muy duras en la vida, y de pronto ves, no digo todos, pero como muchos se corrompen cuando llegan a un puesto. Sí, sí. O sea, como todo lo que ellos criticaron cuando están en un lugar, se tientan, lo hacen. Y esto también lo entiendo desde que hay que estar en ese lugar. Claro. Para ver qué haría uno. Seguro. En ese lugar. Y es, el poder es muy tentador. Todo tipo de poder, no solo lo económico, el poder de ocupar un puesto, el poder que tiene un padre sobre su hijo, el poder que ejerce el que está a cargo de un aula, por ejemplo. Y a mí me resulta muy interesante ver, o sea, incluso qué me pasa a mí en esa circunstancia y darme cuenta que tengo que hacer un trabajo muy grande conmigo mismo para salir de estos moldes que generan en general mucha violencia. Esto de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Así es. Que es muy argentino esto, ¿no? De criticar hacia afuera permanentemente y criticamos todo, pero nosotros somos los únicos, ¿no? Y en política se ve mucho esto también, ¿no? No me quiero meter en política ahora, pero digo, esta de que somos los únicos que... uno escucha mucho en política esto. Nosotros somos los únicos que vamos a llevar adelante esto, ¿no? Y la verdad que no nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Son todas verdades relativas. Sí. No, y yo siempre digo, a ver, si te darían a vos una valija con dinero y no tuvieras que rendir cuenta, ¿qué harías? ¿Qué harías? Claro. Y mi experiencia es que he visto a mucha gente hacer muchas cosas que hace un tiempo atrás decía que hubiera jurado nunca, que no claro. lo iba a hacer. Y lo entiendo de este lado humano, desde el lado de la tentación, de la codicia. La codicia es uno de los males que nos enferma. El mundo está enfermo por la codicia de más, que no se sabe para qué. Quiero defender a Argentina, no es solo un defecto argentino, es un defecto humano. Sí, claro, bueno. seguro que sí. Ahora, uno ha visto y hemos charlado muchas veces con gurúes, con maestros espirituales del ashram, que hacen todo lo contrario, abandonan toda cuestión material, ¿no? Y de hecho andan por ahí con lo que les entra en una valija por el mundo. Esto de despojarse de lo material y permitir que el universo obre y no le falta nunca nada. Sí, eso es en principio como una prueba. Es una dura prueba. O sea,
no es que es gratuita, ni que no les pasa nada en ese tiempo. Creo que es el desafío del desapego. Claro. Que todos los podemos realizar en pequeñas cosas en nuestra vida. Preguntarme, ¿a qué estoy apegado yo? Y qué maravilloso si podemos soltar eso, suponete. Estoy apegado a todos los días, ya sea comerme 5 naranjas, ¿viste? Pero no puedo vivir si no me como 5 naranjas todas las mañanas. Bueno, a ver, ¿qué sucede si una mañana no me como 5 naranjas? Y como 3. Sí, claro. Y verlo, pero ver lo que me pasa a mí. Eso es lo creo que eso es lo maravilloso. Los maestros son seres humanos que están intentando un camino. Digo, para no idealizarlo claro, tampoco. Claro, ¿no? Seguro que sí. Está muy bien. Sí, creo que lo que valoro muchísimo en los maestros y en nosotros mismos que estamos intentando es descubrir el valor del servicio. Nosotros, por ejemplo, en el Centro Cultural de Carlos Paz damos las clases de yoga en forma gratuita. Todos los profesores damos las clases en forma gratuita y no, la verdad ha sido un descubrimiento muy grande en mi vida de que la gratificación supera cualquier pago que uno puede recibir. Por supuesto, las clases se cobran a los alumnos porque hay que pagar gastos del local, luz, gas, costos. Pero creo que los maestros están abocados a vivir su vida haciendo servicio a la humanidad y es muy valorable eso y admirable. Realmente a nosotros nos inspira muchísimo. Quisiéramos imitarlo, a veces podemos, a veces no. Ellos también a veces se equivocan. Por supuesto. Porque son seres humanos, pero es un hermoso camino. De paso, ¿quiere hacer su piscina? 891 Todo Pileta. 30 años de evolución continua. Construimos su pileta de diseño con 15 años de garantía escrita en todo Córdoba. Acércate a nuestra oficina técnica en Avenida San Martín 1973, Villa Carlos Paz. 891 Todo Pileta. 3541-430-060. 891todopileta.com. El Centro Ambiental ya está en marcha. Avanza la construcción de esta obra que finalmente resolverá un problema histórico de nuestra región y que se incluye dentro de las políticas ambientales llevadas a cabo por el gobierno municipal. Ya está en marcha la unidad del Centro Ambiental. Esta inversión supera los 180 millones de pesos. Es una obra esperada por todos los carlospacenses. Está dentro del concepto ambiental de nuestro gobierno. Hemos avanzado con firmeza en 4 puntos fundamentales para cambiar conceptos ambientales en toda la región. La intangibilidad de la montaña, el uso del suelo, el saneamiento del lago San Roque y la erradicación del basural a cielo abierto. Gracias al trabajo conjunto del Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Turismo de la Nación, esta novedosa planta procesará la basura de más de 100.000 habitantes de la región, que incluye a Villa Carlos Paz, Villa Río Chocruz, Mayuzumaj, Cuesta Blanca, Talahuasi, Cabalango y Malagueño. Inversión 188.403.897 pesos. Seguimos cumpliendo con las prioridades que nos marca el vecino. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia, Sur Rehabilitación. Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541 428050 o 351 2045060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Tercera y última parte de la entrevista con las integrantes de las Rampiedras del Sol en el Durazno, Tanti. Que aclaremos bien esto, esto no es una secta ni nada que se le parezca, hay total y absoluta libertad de hacer lo que se quiera ahí adentro también, con ciertos límites que son, no se puede comer carne, porque nadie come carne ahí, no se fuma adentro, y esta cuestión. Después,
Si alguien quiere ir a la clase de yoga, va, y si quiere quedarse durmiendo un rato más, se queda. Si quiere ir al antenaje, que sería como una especie de ceremonia, de misa, podemos decirlo así, va, y si quiere no lo hace. Aclaremos si quiere esto, ir ¿no? a la sí. meditación, si va. Sí, exactamente. Si hay algo que yo he aprendido en esta institución, es el respeto a la diversidad, la que sea, claro. En todos los ámbitos, en todo el, digamos, sexo, religión, nacionalidad, lo que sea, una apertura total a respetar todos los seres humanos iguales, en uh-huh. forma igual, como se merecen, claro. como nos merecemos. Y es un lugar todos. En donde nunca vi el portón cerrado. No, no se cierra nunca. No, a veces hemos querido cerrarlo porque entran los caballos y no comen los árboles. Pero, nada más que pero por eso. Siempre el portón está abierto. Sí, ¿eh? Sí, sí, lo mismo que el corazón está abierto para todos los que vengan. Y la verdad, nosotros, yo personalmente, he recibido tanto que quisiera compartirlo. Y creo que la mayoría de los que estamos ahí hacemos lo mismo. Queremos compartir algo que hemos aprendido distinto, que no va con los patrones culturales normales, que, digamos, nos hemos salido un poquito a hacer una diferencia, pero que realmente ha sido tan coherente todo lo que hemos visto y aprendido que uh-huh. vale la pena. Claro. Bueno, ser vegetariano es una elección de vida. Por y supuesto. No es que los que vayas tienen que ser vegetarianos. Sí avisamos que van a comer vegetariano. Claro, exacto. Que no se fuma porque es por un tema de salud. Uh-huh. O sea, un espacio libre de humo. No se toma alcohol. Y bueno, y después de eso, nada más. Me parece, o sea, ni café. Bueno, todo lo que hace mal a claro. la salud, sí. Ahí tratamos de evitarlo. Uh-huh. Si alguien quiere fumar, sale afuera, sale, al camino, sí. y fuma. O no sea, hay no, no hay, qué sé yo. Creemos que a nadie le va a pasar nada si está 2, 3, 4 días. O sea, es un buen experimento. Claro que sí, seguro que sí. Bueno, se vienen un par de talleres interesantes en breve. Esto va a ser el sábado 19, domingo 20 de agosto. Este círculo sagrado. Cuéntenos brevemente de qué se trata esto. Esto que se viene este bueno, fin de semana largo, ¿no? Va a ser. Vienen dos especialistas de Mendoza, de la ciudad de Tunuyán. A dar un taller sobre danza primal y mandalas. Bueno, es otra estrategia más como para conocerse a sí mismo, para hacer un trabajo interior, todas las personas que estén sobre sí mismas y en el grupo. Porque se va a trabajar en grupo, se va a trabajar con mandalas y con distintas herramientas que nos va a traer la danza, con unas músicas especiales, así de mucha conexión consigo mismos. Y bueno, esperemos que se animen a visitarnos y a disfrutar mucho de esa experiencia. Uh-huh. Va a ser muy lindo. Esto va a ser estos dos días, incluye la estadía y todos los, bueno, desayuno, almuerzo, cena, sábado, domingo, y los que se quieran quedar, como el lunes es feriado, hasta el lunes a la tarde se tiene pueden quedar también. Exactamente, prácticamente el mismo precio. Quieren, no sé si quieren decir el valor. Sí, el precio sale 800 pesos por día, incluyendo todo, la uh-huh. alimentación, la estadía, el los dormir, talleres, los talleres, todo. Y tenemos un precio promocional hasta el lunes, hasta la tarde, hasta las 18, 19 horas, de 1.800 pesos. Uh-huh. Si pagan antes del 15 de agosto, hacemos un 15% de descuento. Está perfecto. Y sabemos que a los seguidores de la radio habrá... Vamos a hacer una... Al Facebook. Sí, en el Facebook de 168 horas y en el mío personal, Rubén Tomás y Carlos Paz, vamos a hacer un sorteo especial. Vamos a estar regalando o una estadía o un 2x1, lo que el que gane prefiera, o puede ir solo o puede ir con otra persona y pagar los dos uno. Por uno, ¿sí? Que es nada, la verdad. Sí. Y doy fe de que la comida de ahí es maravillosa. Los desayunos son súper nutritivos, exquisitos, abundantes. La cocina es bueno, vamos a iniciar un ciclo para más adelante de meditación y cocina. Ajá. También a partir de septiembre, donde vamos a cocinar juntos y a meditar desde el lugar de estar conectados con lo que estamos haciendo. Está muy bien. ¿El instructorado de yoga está abierto en forma permanente? ¿Cómo es el tema? No, este instructorado se abre ahora a partir del mes de septiembre. Ajá. Del segundo sábado de cada mes. Va a ser un encuentro así intenso durante 12 horas.
Y una vez al mes. Sí, una vez al mes. Uh-huh. Y bueno, ahora hace un tiempo que no se hacía en el ASRAM, se había hecho en los centros culturales que tenemos, pero esta vez propusimos hacerlo allá. Y esperamos que nos pregunten por teléfono todos los datos que quieran. Aparte, vamos a hacer una reunión informativa previamente. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.